Welcome, welcoming USA, the President of the United States, USA, USA, Madonna Trump, and my assistant, Trumpito. I'm to serve you. God bless everybody. Everybody, listen. ¿De dónde nos están viendo? The Pink House. Estamos transmitiendo el Pink House. Están viendo de dónde CNN. Prendieron la antena en CNN. ¿Dónde más? Las parcelas. La parcela network. Tengo varios celulares. Este para comunicarme con Melania. Y este para comunicarme con los congresistas. Y lo apagué porque no quiero que me molesten. Y este para comunicarme con inmigración. Bueno, el tema de hoy es el muro. El muro va y lo van a pagar los mexicanos, ¿sí? Porque yo no voy a gastar dinero en el muro. El muro lo van a pagar los mexicanos porque ellos son los que les gusta estar brincando para allá. No somos nosotros, ¿verdad? Que no somos nosotros los que brincamos para allá. No. Ellos parecen cabros. Cabros brincando. Nosotros viajamos por avión. Nosotros brincamos por avión. Como los seres humanos de veces. Como los seres humanos. Vamos a pasar a la primera inmigrante mexicana que quiere hacerme una propuesta a ver qué hago con el muro, si ellos lo van a pagar o no. Adelante. Adelante, señorita. Su nombre. Pero bonito, Chillos y chillas. Ah, no, pues yo había escuchado que era en Chihuahua. Un momentito. Deja poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Dígame usted. Vamos a poner esto aquí. ¿Cuál es su propuesta? Yo propongo. Wait, excuse me, security. Remember the last time they attacked you? I got checked. Okay. A chiquete primero. Deje de tocarme. Okay. No me toquen. I don't want to get infected. What is your name? What is her name? Mi nombre es Habichuelas Tiernas. Y sabes que yo voy a proponerte que en vez de poner el muro... ¿En qué parte de México nació usted? ¿En Chihuahua? ¿En Texas? No. Texas, sí. No. Ya quisieran ellos robarnos a Texas. Yeah. Texas is from the United States. Yeah. Diga usted el muro. She was born in the place called Taco Bell. Oh, Taco Bell. That's good, because I don't like the taco. Tengo una buena propuesta. Los tacos o los churros? Yo me mando los churros y los tacos también, pero me mando más de churros. Los churros me dan churras. ¿Churro o churros? Churros. Ok, hay otra inmigrante. La propuesta mía es que en vez de poner los muros, a mí me gustaría que usted considerara la propuesta de poner cortinas de baño. En vez del muro, pero ¿por qué? Para que se hagan califrescades allí. Para que entonces hagan. Para que entonces vengan. Nosotros los real American, you're a real American. Bueno, porque las cortinas de baño, mira, ponemos una cortina aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Para que le hagan un qué? Pero mira. ¿Para qué le hagan un qué? Más fácil para brincar la cerca. No, un taco. No. Cortinas no. ¿Verdad? ¿Por qué? No, el muro va de alambre de púa. Alambre de púa para que se le metan por todos lados. Es que esta gente se cree que todo es... Pero es más fácil. No, porque quieren enganchado como si fuera una satira. A ver, para mí esto es una pérdida de tiempo. Porque usted ni la cortina de baño, ni la cortina de zapatos. Usted sabe si sabe cocinar tacos. Pregunta. Permiso, ¿sabes cocinar tacos? Señorita. Pregúntale si come tacos. Sí, tú comes tacos. Hey, vamos a pasar con ella la otra. Ella tiene problemas con el oído. No, eso parece que vino de la Monkey Island. La otra, rapidito. Señorita, pasa adelante. Esta ¿de dónde viene esta? ¿De México también? Sí. Esta es de la isla de Chihuahua, pues chiquitita. Yeah.
Sí. No. Respeto. Mucho, ¿de dónde usted viene? Pero mucho respeto. Ella nació en mucho respeto. Porque yo les digo a ustedes, yo tengo muchos seres, pero bien queridos. Ok, ¿de dónde usted nació? Ustedes deben lavarse la boca primero. ¿De dónde usted nació? Mira, ¿qué es? ¿Qué es? What did she say? I don't understand. She said that you're pink. No. This is the pink house. Pink house. Yes. No. Esta es la casa rosada, pero no es que es de cerdos. No. Es mejor conocido como la. Usted viene de la isla de Monkey, Monas no, Island. Yo vengo de la isla de Puerto Rico. Ok, estamos hablando del muro. ¿Quién usted cree que debe pagar el muro? ¿Quién lo debe pagar? ¿Los mexicanos o los estadounidenses? ¿Qué? Ninguna mexicano debe pagar ni siquiera 5 centavos. ¿Pero ellos por qué quieren brincarlo? ¿Por qué quieren brincarlo? Porque usted tiene la obligación de mantenerlos también. No. Porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero yo no soy el padre de... Oh, my God. No. This no, is crazy. Está mal. No, mándala sacar. Yo no estoy mal, pero no. Antes de yo irme, yes, le voy a decir algo. Vaya, yes. Mire, esta puertorriqueña. Yeah, born in Taco Maker. Yo como muchos tacos porque me gustan. ¿Sabe hacer los tacos? ¿De qué? Son de lengua. Sabrosos, lo sé hacer. ¿De lengua? Cuéntale si lo sabe hacer de lengua, los tacos de lengua. No, de lengua la sé hacer a usted. Oh my God, y le voy a decir una cosa. Pregúntale si come churros también. Mira. ¿Come churros? Ay, yo como esos churritos. Maldito, mira. Saludos. Ay, pero ¿qué le pasa a usted, señora? ¿Pero qué es eso? Esta es la mejor, mira. Esta es la mejor. Esta es la mejor propuesta. Una gran propuesta. Ay, Padre Celestial. Pero aquí está el loco. Mira. ¿Pero cómo se quiere eso? Monkey underwear. Los panties. Tiendas para poner el muro, los panties. Oh, sí, también sirve para poner el muro, claro que sí. Unas panties, mira. Claro que sí sirve para poner el muro. Maldito, ni los panties son la solución del muro. Van a pagar el muro y tienen una multa que no pueden comer más tacos en Texas, en California, en Arizona y en Miami, toda esa costa sur de Estados Unidos, prohibido los tacos. Yes. Y todos los mexicanos se van nuevamente para los Estados Unidos. Yo estoy bien orgullosa porque yo tengo mis seres queridos en México. Y a los mexicanos se respetan. Y usted es una cajuete. ¿Para qué es eso? Le dieron churra a los churros. No sé. Mire. Le dieron churra a los churros. Mire, esto es un tema que cague. No, ustedes. Le dio churra a los churros. Esto es un tema que cague. Yo no como churros, yo no soy mexicano. Váyese. Esto es un giro de la puerta, tío.
Yo voy a ver si me siento aquí a hacer caca. Acá se pincho. ¡Ay, se! ¡Pero padre celestial! ¿Qué le pasa, señora? ¡Me mojaron con karma! Van a pagar el muro ustedes. No, y una multa por faltar. Se acabaron los cupones a los puertorriqueños. Quieren que irse a trabajar también. Les voy a bajar las ayudas. A todo el mundo a trabajar. Y todos los puertorriqueños de Estados Unidos también me los deportan. Yo también me los deporto. Todo el mundo para afuera. Solamente los nacidos en Estados Unidos se quedan aquí. Los demás que se vayan a comer tacos y chujos. Váyanse allá a comer tacos y chujos.